se cadena en el Lemon Grape on the School of Samanes. Here we have the modern project. We think that it's important for us to do an anthill because it reflects the most important values of our school, that is consisting in take care of the environment, and also we can do some taxonomic classified included in the ant. So we decided because it's attractive and maybe a lot of people would like it. Hola, mi nombre es William Daniel Hurtado, soy del grado 10B y fui parte de este proyecto de MODI. Bueno, les voy a hablar sobre las partes que conforman de este proyecto, que es la tarjeta madre y también la fuente de poder. Primero, la tarjeta madre. La tarjeta madre es una de las más importantes de todas, ya que esta, como se puede ver, tiene muchos componentes que ayudan al computador a hacer su debido procesamiento, ¿sí? Y está también la fuente de poder. La fuente de poder convierte la energía alterna en una o varias energías para darle toda la potencia al computador. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Martínez, de grado 11, y ayudé a armar nuestro computador. Primero voy a hablar sobre dos importantes partes, que son el disco duro, que es el que vemos acá, y también el refrigerante líquido, que es el que podemos ver acá en la pared y que va a la placa madre. Primero, ¿qué es el disco duro? El disco duro es un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar y retener toda la información de nuestro computador. Este es un dispositivo no volátil, entonces podemos guardar nuestra información aunque este esté apagado. Y la refrigeración líquida es un tipo de refrigeramiento que utiliza el agua para poder enfriar todo el dispositivo, para que así este no se sobrecaliente y no tengamos problemas a futuro. ¿Vale?